Ajá. Me hace un escalofrío. Un cambio muy drástico de temperatura, ¿no? Total. Sí, sí. Se siente muy frío. ¿Se siente muy frío o no? Se siente diferente. Me tengo escalofrío. Bueno, vamos a hacer unas preguntas con el Spirit Box. El Spirit Box es un radio AM/FM normal, solo que hace un escaneo de todas las frecuencias. Cada emisora la pasa casi en un segundo. Normalmente cuando hacemos preguntas, aquí salen respuestas concretas. Vamos a ver si en esta ocasión tenemos buenos resultados. Tengo ganas de llorar. ¿Siente bien? Que se siente bien diferente. ¿Te quieres salir? ¿No? ¿Tú estás ocasionando esto? Tengo unos escalofríos tan feos. Yo también. Miren. Pero ¿cómo sintió? Como tristeza, ¿no? Y está fría. Toca, tocala. Se está bien, pero no se quiere salir. No quiere ir al segundo nivel. Está bien fría. ¿Está bien? No, no me empuja. A la puchica. Pero ¿cómo sintió? Como tristeza. Ajá, pero como. Pero aquí lo empecé a sentir en la boca. Aquí y se me fue la garganta. Así, ¿no me había puesto así? No. Y unas ganas de llorar, horrible. Yo dije, desde que bajé empecé a sentir mucho. Sí, es que se siente un cambio drástico de temperatura. Un drástico de temperatura. Ahora se siente frío y estamos hasta sudando. Uh-huh. Vamos a probar. Siento un remaría. ¿Y qué hagamos de aquí? Igual, cabal, pero comenzaron a dar los fríos bien feos. ¿Quién es el que está aquí con nosotros? Nosotros solo venimos a ayudarte. ¿Qué es lo que necesitas? Ayuda. Ayuda, escuché. Ayuda. 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 Ayuda, escuché. ¿Usted? También. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Te escuchó? Yo tampoco entendí. Que repita. ¿Puedes repetirlo más fuerte, por favor? Tú fuiste el que me aruñaste la mano. ¿Sí o no? ¿Eres una mujer? ¿Tú fuiste una mujer? Sí. Ajá. Ay, perdón. Ah, perfume mujer, ¿verdad? Sí. Sí, en el radio. Ay, pero creo que sí, no me siento bien. Pame. ¿Ustedes sienten un olor a perfume arriba? ¿Qué necesitas para que te vayas de esta casa?
¿Qué necesitas para que te vayas de esta casa? No sé, se escucha muy bajo. ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Cuántos espíritus hay en este lugar? La guitarra se escucha mal. Música. ¿Y escucho la guitarra? Sí, como fue la guitarra. Ahí arriba escuchan música, jóvenes. No, arriba no, aquí arriba no. ¿Se escucha? Pongan mucha atención, porfa, si escuchan algún sonido de guitarra. Ok. ¿Hacerla sonar vos? Afirma nosotros. Es que con Maffer escuchamos el sonido de la guitarra y... pero Daniel, que está grabando, no escuchó nada y estamos como a menos de un metro. No, aquí no se escucha nada, absolutamente nada. No puede ser. Yo lo escuché así como que hubiéramos tenido la canción atrás. Yo también, ajá, así lo escuché. Va a tener que revisar eso. Ajá. Fijo, si no lo escuchamos, fijo, se quedó. Pasa algo muy extraño porque hay una guitarra aquí. Y cuando entramos, Daniel tocó la guitarra para ver si había alguna reacción. Y no hubo nada. Y ahorita con Maffer, estoy un 100% seguro que escuché el sonido de una guitarra. Y Daniel, que está a un metro de nosotros grabando, no escuchó absolutamente nada. Vamos a hacer un recorrido con el Kinect. Es una cámara que graba en 3D para ver si detecta alguna figura humana. Esto solo detecta figuras humanas. Maffer, vaya. O Víctor, ponete ahí en el descanso de las gradas, por favor. ¿Te puedes parar a la par de Víctor, por favor? ¿Puedes tocar una mano a Víctor, por favor? ¿Te puedes parar a la par de Víctor si necesitas ayuda? Quiero que te pares a la par de Víctor si necesitas ayuda. ¿Puedes tocar a Víctor? ¿Qué fue eso? ¿Sé que fue en la calle, no? ¿No de mujer? Sí, yo soy una mujer. Yo también escuché, ¿sé que fue afuera o fue adentro? No sé, yo lo escuchaba, pero no sé si fue. Solo escuché una mujer. Se escuchó una mujer. ¿Puedes tocar a Víctor? ¿Puedes tocar a Víctor? ¿Sientes alguna tristeza?
¿Sí o no sientes alguna tristeza? ¿Escuchaste algo? Uy. Espérame. Uy. ¿Qué? ¿Me escuchas lamentos? ¿Escuchaste algo? Uy. Espérame. Uy. ¿Qué? ¿Me escuchas lamentos? Uy. Espérame. Uy. ¿Qué? ¿Me escuchas lamentos? Maffer, ¿tú estás hablando? Maffer habló. Nada, no hemos hablado para nada. Gracias. ¿Sabemos? Nos hemos dado cuenta que eres una mujer. ¿Puedes indicarnos por qué haces esto? Uy. ¿Vení? Sí, también lo escuché. ¿Sí? ¿Escuchaste? Uh-huh. ¿Tú eres quien hizo ese ruido en estos momentos? ¿Tú eres la persona, el alma, el espíritu que hizo ese ruido en estos momentos? ¿Qué le quieres decir a los dueños de esta casa? ¿Dejaste algo pendiente cuando estabas vivo? ¿Extrañaste a tu familia en esta Navidad? ¿Le quieres mandar un mensaje a tu familia? ¿Quieres que traigamos a un padre para que rece por ti? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, un poquito más arriba, pero no tan arriba. ¿Y qué tal el sensor? ¿Solo quita el sensor? Bueno. O sea, sí, pero... Te caíste de estas gradas y te moriste. ¿Te digo? No. No escucho personas. Gras, yo escucho como gras. Yo y no. ¿Vos? No. ¿No? Yo y no. Pero no le entiendo. Vamos, habla más claro, por favor. ¿Te caíste de estas gradas? Habla más claro, por favor. ¿Te caíste de esas gradas? ¿Escucha? Uy. Se escucha pasos. ¿Escucha? ¿Escucha? Bueno, este es el final de la investigación. Me pasó algo que solo una vez me había pasado en todo el tiempo que tengo de estar investigando. Me aruñaron. No habíamos empezado la investigación todavía. Todavía estaba haciendo la entrevista a la persona encargada del lugar. Y sentí picazón en mi muñeca. Cuando vi, tenía dos aruñones.
Por último, se escucharon unos pasos muy fuertes. Subimos. No había absolutamente nada. Horrible. Lo que me pasó ahí abajo, yo tampoco. Siempre a veces como siento lo que está cerca, pero fue muy abrumador, así. Demasiado sentimiento de tristeza. Me dio muchas ganas de llorar. Me sentía mareada, así. Y todavía me siento mal. Entonces sí, fue algo muy fuerte, muy feo y bueno, espero que se quede aquí. Daniel es su primera experiencia. Daniel es el invitado de la investigación. ¿Qué te pareció? Pues bastante revelador, ciertos elementos, el sentir también, ver las reacciones de los demás, escuchar ciertas cosas que no había tenido la experiencia de escucharlas ya en primera voz. Lo más impresionante tal vez fue cuando estábamos en la cocina, el hecho de sentir un aroma ajeno al área. Y de verdad que todos compartiéramos la experiencia, y no solo que pasó una vez, sino repetirse de nuevo, y don Fernando también lo sintió en su momento, pues creo que valió la pena, y tenemos buen material de lugar para dar un acto verídico, que sí hay actividad aquí. Pamela. Lo que no me gustó fue cuando estaba grabando a Víctor y sentí un mareo de repente. Fue tan rápido. La otra es de que la mano la tenía súper helada. Los cambios de clima, o sea, de temperatura, lo sentía muy, muy frío. Y luego cuando cambiaba de lugar, lo sentía muy, muy caliente. No encontré tanto como un lugar templado, sino que eran bastante diferentes para estar en el mismo lugar. Víctor. Principalmente creo que las gradas. Eso es lo que hasta el momento es lo que más me impactó de todo esto. El sensor de movimiento. El sensor de movimiento que pasó en las gradas, la luz que se vio en las gradas. Cuando bajé con el Spirit Box a la mitad de las gradas, fue donde se empezó a escuchar un montón de voces. Y no sé, me da la sensación de que hay un hombre y una mujer acá que se están peleando por alguna razón, porque había ciertos momentos donde se escuchaba solo la voz del hombre, en otras solo la voz de la mujer, y a veces la pelea de las dos voces tratando de decir algo. Exacto. Bueno, igual vamos a revisar las evidencias. Tenemos que revisar las grabaciones de la cámara, a ver qué sucede. Eso es todo. Feliz noche.